querido Manuel Somoza, presidente de inversiones de Cibanco. Ay, qué gusto verte, Manuel, saludarte en este espacio y preguntarte, a ver, comportamiento de las bolsas en el mes de enero de este año 2023, la perspectiva que tenemos para este año, el dólar, que de repente bajó a 18.80. A ver, ¿cómo está este año, mi querido Manuel? Bienvenido, te escuchamos. Qué gusto saludarte. Bueno, yo te diría que empezamos muy bien el año. Los resultados de los fondos que manejamos en Cibanco en enero fueron francamente buenos, para no decir más. Pero te voy a dar las cifras. Por ejemplo, aquellos inversionistas que metieron su dinero con nosotros en el fondo que invierte en la Bolsa Mexicana de Valores, en el mes de enero ganaron el 17%. O sea, si metieron 100 pesos, a fin de mes tenían 117. El que invirtió en nuestro fondo en dólares, CIECUS, a fin de mes tendría 108.72 dólares. O sea, el rendimiento fue del 8.7% en el mes, no anualizado, en el mes. El fondo europeo tuvo un rendimiento en euros del 8.19. O sea, 100 euros se convirtieron en 108.19 euros. Y el fondo asiático, el que invirtió 100 dólares a finales de enero, tenía 107.85. Son resultados francamente extraordinarios. Y si eso lo combinas con que en la renta fija también pagamos muy bien, porque nuestro fondo en pesos va a pagar durante todo el año arriba del 10%, y nuestro fondo en dólares en renta fija va a pagar arriba del 4%. Bueno, pues tenemos 7 fondos que han dado resultados francamente buenos. Ahora, déjame ser muy honesto. Esto que logramos en enero es un garbanzo de a libra. No creo que lo podamos repetir en marzo o en abril. Vamos a tener meses no tan buenos, algún mes malo. Sin embargo, la tendencia es hacia arriba. La tendencia es hacia la recuperación. La gente que perdió dinero en estos fondos en el 2022 va en muy buen camino para recuperarse totalmente de esas pérdidas. Nosotros creemos que los fondos de renta variable, en términos generales, van a dejar enero, diciembre, alrededor del 17% más 5% por devaluación, o sea, alrededor del 21, 22%. Y los fondos en euros, quizá un poquito más. O sea que estamos con un optimismo moderado, pero muy contentos, claro, de poderle dar a nuestros clientes esta buena noticia del mes de enero, Fernando. La comunicación que tienes con tus clientes me parece muy importante, Manuel Somoza. ¿Cómo manejas esa comunicación? Porque mira, estás hablando del dinero de una persona, estás hablando que puede ser el patrimonio y lo único que tienen y lo que les ha costado tanto trabajo, que es ganar una determinada cantidad de dinero que la van a poner en inversión contigo. ¿Cuál es la comunicación de tu parte? Porque yo he oído casos, Manuel, en donde, pues sí, metes tu dinero y no te hablan en un año. Bueno, aquí yo tengo dos maneras de comunicarme con mis clientes. La primera es que cada mes, independientemente de que el cliente recibe su estado de cuenta, cada mes yo le mando una carta y les digo cómo nos fue en el mes que acaba de terminar. ¿Cuál fue el rendimiento de los fondos? ¿Cuáles fueron las noticias buenas, las noticias malas y los porqués? O sea, tengo esa comunicación permanente con mis clientes. Pero además, a mediados de mes, tengo dos Zooms a los cuales entran en promedio 150 gentes por Zoom, donde le doy explicaciones mucho más largas a toda mi clientela sobre la situación de los distintos fondos
que manejamos. O sea que para nosotros el estar bien comunicados con nuestra clientela es prioridad. Todos nuestros ejecutivos tienen la obligación, además de lo que hago yo, de comunicarse por lo menos una vez al mes con Ah, su qué cliente importante. para platicar de su estado de cuenta. O sea, somos muy comunicadores de todo lo que sucede, lo bueno y lo malo, porque el año pasado, que cada mes dábamos malas noticias, bueno, pues ahí estaba yo con mi linda carita Claro. dando las noticias malas, ¿no? O sea, buenas o malas, cada mes estoy con la clientela. Estamos, perdón, porque somos un equipo. Ahora, Manuel, algo bien importante. ¿Quién puede invertir contigo? Bueno, cualquier persona que tenga lo básico, un domicilio, una identificación y que tenga más de 10 mil pesos, puede empezar a invertir con nosotros. Obviamente, si requiere de un asesor que le maneje sus inversiones, bueno, pues ahí sí solicitamos que el monto sea de 1 millón de pesos en adelante, pero si no, pues la gente puede comprar fondos individuales que les gusten a partir de 100 mil pesos o a través de nuestra red de sucursales a partir de 10 mil pesos. O sea, nuestros fondos están abiertos Claro. para todo el público, mi querida Fernanda. Ahora, Ese es fíjense, el truco. ese es el truco, pero también una cosa bien importante, el trato es igual para todos. Eso es una cosa impresionante. Si yo metí 100 pesos, me consta, me tratan igual que el señor que metió 10 mil. O sea, igualito. Sea un gran empresario, tú las traes picudísimo que invierte con Manuel Somoza. Recibo el mismo trato que ese señor, que el mismo trato el que mete 10 mil pesos. Eso es una parte bien importante, Manuel. No solo eso, sino que en términos generales reciben el mismo rendimiento, ¿no? Ah, Digo, bueno, claro. la comisión que cobramos por 10 mil pesos es un poco más alta, pero a ver, nada que te ponga a llorar, pero el rendimiento es muy parecido del que pone 10 mil pesos al que pone 10 millones. ¿Qué no permites, Manuel? ¿Qué dirías? Porque a mí me parece muy importante que en un México de 120 millones de personas, quien tengan la posibilidad de esos 120 millones de poder invertir, sepan qué cosas no se deben de hacer. Mira, lo que no permito es que no tomo efectivo. No aceptamos que la gente nos entregue efectivo. O nos hacen transferencia bancaria o nos dan un cheque, pero no tomamos efectivo. Número uno, somos muy estrictos en pedir la identificación, su INE, su pasaporte, su domicilio actualizado, son datos que para nosotros son fundamentales, su registro federal de causantes, en fin, datos normales que sí somos muy estrictos porque no es muy importante para mí saber con quién estoy tratando. Además de estos datos que son fundamentales, también nos gusta saber más de nuestro cliente, a qué se dedica, me interesa muchísimo y si no, no le abro la cuenta, conocer cuál es su perfil de riesgo. Si es un agente que acepta el riesgo, si no lo acepta, si es de riesgo moderado, si es un hombre agresivo, todas esas cosas Claro. las queremos saber para así poder manejar la inversión en forma correcta. O sea que sí fastidiamos mucho a la gente pidiéndole muchísima información. Pues qué bueno, Manuel. Yo te lo agradezco porque quiero platicar contigo más adelante en qué tal, Fernanda, los terribles casos que has escuchado en tu vida profesional y los que yo también te he compartido. ¿Te acuerdas aquella amiga que un día me habló y me dijo, por favor, Fernanda, ¿qué hago? No me quieren entregar mi dinero en una casa de bolsa, tú las traes, que quién se patito, porque no verifiqué, Fer, no verifiqué si estaba certificada o no. Le dije, te pico los ojos, ¿cómo se te ocurre meter tu dinero donde no está certificado? Casos como ese, miles, pero danos los datos, mi querido Manuel Somoza, para que se comuniquen contigo, con tu gran equipo de trabajo y puedan invertir
con ustedes en Cibanco. Claro, que nos llamen al 55-1100-1586 y ahí con todo gusto los atendemos. Les hacemos las preguntas pertinentes, les decimos qué es lo que hacemos, cómo le hacemos, cuáles son los beneficios y cuáles son los riesgos, porque en todo hay riesgo, pero somos muy transparentes. 55-1100-1586. Gracias, mi querido Manuel. Le estoy pasando ahorita el mensaje ya vía al aire con a Emilio Valles Vidrio, que te invite media hora para que vengas aquí al estudio a que nos platiques los terribles casos que has escuchado en tu vida de gente que no ha estado en el lugar correcto. Son historias espeluznantes. ¿Te parece, Manuel? Así es. Claro que sí, sobre todo para proteger a la gente y que no se deje engañar. Gracias, Manuel Somoza. Anuncios QTF, mucho más que compartir. Hoy, la historia de Emilio Valles Vidrio, Karim, Santiago Bissell, mucho más. Quédate conmigo. Cibanco presentó.